Cowboy Ediciones y Ediciones Alborada presenta Aventuras de Leyenda. Hoy traemos para ti ¿Por qué los perros se olfatean entre sí? Cuenta la leyenda que hace muchos, muchísimos años, en un pequeño pueblito de México, los perros del lugar se sentían muy tristes. Ellos eran muy bondadosos y se comportaban con mucha fidelidad hacia los humanos. Siempre les acompañaban, estaban a su lado, les ayudaban en las tareas del campo. Los perros se convirtieron de esta forma en los animales más leales para los humanos. Sin embargo, ellos estaban tristes. ¿Saben por qué, pequeñines? Porque a pesar de que ellos se esforzaban en portarse cada vez mejor con los humanos, muchos de ellos los maltrataban o simplemente les mostraban indiferencia o desprecio. Para hablar de este problema, un día decenas de perros se reunieron en asamblea. Consideraban que era una situación muy injusta y necesitaban encontrar una solución. Y después de mucho hablar y hablar, llegaron a esta conclusión. Necesitaban la ayuda del dios Tialot. Al terminar la reunión, escribieron una carta para enviársela a este dios. Pero quedaba lo más importante. ¿Quién se encargaría de llevar la carta? El dios Tialot vivía muy, pero muy lejos. Decidieron que tendría que ser un perro con muy buen olfato para encontrar el camino. Y así escogieron al mejor, un perro negro, muy joven y musculoso, con un olfato envidiable. ¡Ah! Pero qué contento se puso el perro al ser elegido para la misión más importante. Sin embargo, cuando iba a partir, se preguntó por algo que todos los perros habían ignorado. ¿Y dónde iba a guardar la carta? Después de mucho pensar, el perro más anciano dijo: lo mejor es que la guardes bajo la cola. ¡Wow, wow! Porque es el lugar más seguro. Y así se hizo. El perrito partió contento hacia la morada del dios Tialot. Pero pasaron los años, y más, y más, y más años, y todavía, hasta el día de hoy, el perrito negro no ha vuelto de su misión. Por eso, desde que partió, los perros se olfatean entre sí al encontrarse, para reconocer si es el mensajero que vuelve con la carta del dios Tialot. En Ediciones Alborada y Tlawi Ediciones esperamos que haya sido de tu agrado nuestra nueva sección Aventuras de Leyendas.